Instituto Tecnológico de Sonora. Tiene diplomado en urgencias en perros y gatos por INFAC, taller avanzado de heridas, internado rotatorio en UAM y tiene estancias rotatorias en Centro Veterinario de México. En la cuestión laboral, está enfocado en el manejo avanzado de heridas, traumatología y ortopedia, cirugía de tejidos blandos y ortopedia y neurología. Es un gusto de verdad tenerlo aquí. Le doy la bienvenida. Espero les agrade esta charla tan interesante. Y pues bueno, las indicaciones son, al final dudas, se van a escribir en el chat y se le va a prender el audio al final de la plática para que puedan escuchar las dudas y él pueda responderlas. Le agradezco de antemano, por parte de todo el equipo Alfa, doctor. Pues bienvenido. Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación también a ustedes. Espero que la plática sea de mucho provecho para que vayan empezando en esta, pues en esta área clínica. En sí, pues vaya, la presentación va orientada a pequeñas especies, porque pues, es el área que yo veo. Pero pues, recuerden que el área del manejo de heridas pues, se aplica igual en cualquier especie. Entonces, que eso no sea una limitante o algo que ustedes noten que quizás si no van orientados a pequeñas especies. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a tratar de que sea un poco, que no se alargue mucho la plática también para que no sea un poco difícil para ustedes estar dando tiempo en frente de un monitor. Entonces, pues, este es básicamente el temario que preparé para ustedes. Vamos a tener una introducción donde vamos a ver un poco de la historia de las heridas, unas definiciones básicas para tratar de entender un poco más el contexto que conllevan las heridas. Un acrónimo TAN, que es como un abordaje principal a las heridas que vamos a tener. Los tipos de heridas comunes que nos podemos encontrar en la clínica. El concepto de cura avanzada contra una cura tradicional también es un aspecto importante para ver en la introducción algunos tipos de apósitos comunes que podemos encontrar y pues le dediqué un espacio también a unos casos clínicos para que ya vean un poco aplicado vaya todo lo que vamos a estar viendo. Entonces pues viene un poco pues, la historia. Pues todos recuerden que todas las áreas que tenemos ahora en día pues tienen una historia, un inicio, surgieron de algún punto. El registro más largo vaya que se tiene del manejo de heridas empieza hace demasiado tiempo con el nombre Nerdental, en lo que ahora en día es Alemania, donde aquí pues estos individuos usaban hierbas para curar las quemaduras que se provocaban. Después ya avanzamos un poco más, ahora la civilización egipcia, donde aquí hay un papiro que se llama Papiro de Eber, donde ellos hablaban de algunos principios básicos que empleaban para el manejo de las heridas. Ellos tenían un lema que era lavar, cubrir e inmovilizar el sitio afectado. Desde aquí fue como que se empezó a tomar ya un poco más la idea básica de poder tratar una herida. Después de la civilización egipcia nos pasamos a la antigua Grecia. Aquí pues este gran personaje Hipócrates que pues, metió su cuchara en varias ciencias, pero aquí en respecto a la medicina, él fue el primero en el usar vendajes compresivos para el manejo de úlceras venosas en este caso. Entonces, como fue surgiendo a prueba de error, él fue el que descubrió el uso de los vendajes principalmente. Después nos pasamos con Ambroise Paré, francés, pues fue el primero en tratar el primer desafío en el mundo de las heridas, que fue las heridas con armas de fuego. Entonces, recuerden que las armas de fuego causan dos tipos de lesiones. Si son heridas de bajo alcance, se llama, por lo regular crean una quemadura al entrar y una expansión al salir.
Y si son de largo alcance, lo que crean es perforar completamente y hacer un tipo como estallar el tejido detrás por donde va a salir el proyectil. Entonces aquí fue como les empezó a cambiar mucho la jugada de cómo manejar este tipo de heridas. Él propuso algo simple, algo básico, usar vendajes limpios y cambiarlos frecuentemente para poder tratar de cicatrizar mejor este tipo de heridas. Después nos pasamos con otro personaje que es Lewis Ayres. Este científico empezó a utilizar vendajes de algodón, pero la variación o el plus que le añadió pues fue principalmente ponerles alquitrán como un agente antiséptico y no adherente. Entonces aquí como que sin saber mucho qué lograría, pues como que se empezó a inventar ya un protector para las heridas contra agentes externos, ya sea suciedad, bacterias, todo ese tipo de cositas. Después comenzaron los conflictos bélicos más famosos en nuestro planeta. La Primera Guerra Mundial, que fue lo positivo, se podría decir, que nos trajo, pues el uso de vendajes de algodón modificados, ya no eran con alquitrán, ahora eran con parafina. Entonces estos este tipo de vendajes los soldados los traían. ¿Para qué? Si se lesionaban en combate, los utilizaban. Este tipo, con este concepto de vendajes, fue creado por el cirujano Lumière, es un cirujano francés. Entonces llega un parteaguas importante en la historia de las heridas. Llega Louis Pasteur, recordemos los descubrimientos de Louis Pasteur. Entre uno de ellos pues fue que las heridas o las infecciones de las heridas eran causadas por gérmenes principalmente. Entonces recuerden que es un parteaguas en la medicina cuando se pensaba que los humores eran los que causaban este tipo de lesiones, infecciones, inflamación, ese tipo de problemas. Entonces aquí Louis Pasteur ya empezó a hacerse un poco más formal del manejo de herida, vamos a manejar la palabra. Y por último tenemos en el 62 al doctor George Winter. Él fue el inventor de la cura en ambiente húmedo. Si se dan cuenta, desde 1962 está el manejo avanzado de heridas, pero pues es algo que se ha ido poco a poco adaptando ya en el día a día. Entonces el doctor George Winter hizo un estudio muy interesante. A 12 cerditos les hizo heridas en donde mismo y dividió 6 y 6 cerditos. A 6 cerditos no les puso absolutamente nada y otros 6 cerditos los cubrió con una cubierta de poliuretano. Resumido el artículo que él hizo, los cerditos que tenían protección cicatrizaron 2 veces más rápido que los cerditos que no tenían protección. Entonces de aquí como se empezó a desarrollar en ambiente húmedo en las heridas. Entonces viéndolo desde cierto punto, pues las guerras ayudaron mucho al avance de las heridas. Lamentablemente, o es la parte positiva dentro de todo esto, fue algo que se consiguió gracias a las guerras en su mayoría. Entonces, vamos ya dejando un poco la historia y empezar a ver un poco más de definiciones, algo más médico. Tenemos 3 de qué es una herida. Pues una herida, recuerden que en este caso es la ruptura de la piel o tejidos, ya sea el tejido muscular, tejido adiposo. Entonces, esta ruptura va a causar una lesión en el cuerpo, o si es una incisión quirúrgica, pues también se considera una herida. Entonces, tenemos la siguiente definición que vamos a estar manejando comúnmente, que es el exudado. El exudado, recuerden que es una extravasación en el proceso inflamatorio que se va a depositar en el espacio muerto, se podría decir, o en el espacio, en el intersticio de los tejidos. El exudado, pues, es malo, no es bueno que esté en las heridas. Entonces, considérenlo como parte de las partes negativas que va a haber en una herida. Después tenemos el tejido esfacelar. El tejido esfacelar es esta imagen que tenemos en el medio. No se ve el cursor, pero la imagen que tenemos en el medio y la que tenemos a nuestra derecha es un ejemplo del tejido esfacelar. El tejido esfacelar es un tipo de tejido necrótico
pero que es rico en fibrina. Tiene restos inflamatorios, tiene células muertas, piel muerta, piel que va a morirse. Pero, ¿cuál es la diferencia del tejido necrótico per se? Es que tiene mayor cantidad de fibrina. Entonces, en la imagen del medio tenemos un tejido esfacelar con mucho exudado. Este es el liquidito que te observo. Después tenemos el tejido necrótico. Pero recuerden que el tejido necrótico es todo el tejido muerto que va a haber en el sitio de la herida. Más adelante vamos a ver los factores más comunes por los que se llega a crear este tipo de tejido. Después tenemos el concepto de desbride. El desbride pues, es un proceso en el cual se va a retirar el tejido muerto, el tejido afectado y el tejido infectado. Entonces, la manera de retirar estos tejidos hay varias. Vamos a hablar un poco de ellas también para que las conozcan o si ya las conocían, que vean qué tan efectivas y qué pros y contras más bien tienen. Y por último tenemos la definición de cura. La cura es la acción de levantar o cambiar que con o sin apósito realizar una limpieza de la herida y colocar nuevamente un vendaje con o sin apósito. Entonces son las definiciones que considero yo básicas para poderlas entender, para cuando vayamos platicando o hablando de ellas, pues entendamos un poco. Aquí brincamos hasta el 2003, donde se propuso este esquema para poder manejar las heridas. Entonces, la Asociación Europea del Manejo de Heridas propuso este tipo, este acrónimo, este proceso, vaya, para poder abordar una herida. Entonces, son cuatro secciones, cuatro bloques claves que vamos a ver en las heridas y vamos a ir encargándonos de cada una de ellas para poder tener una correcta cicatrización. Entonces, lo primero que tenemos pues es la T. La T de tissue o tejido en español, que nos vamos a enfocar aquí en el control del tejido no viable, el tejido necrótico, inflamado o infectado, dependiendo de cómo lo tengamos. Después tenemos el segundo apartado que es infección, aquí que es lo que queremos controlar la carga bacteriana. Después tenemos el control del exudado, moisture o humedad. La humedad es buena, pero en exceso y poca es malo. Después tenemos edge, bordes. Aquí es donde vamos a tener el control sobre los bordes de la herida, que esto influye mucho en que se estanque una herida y no avance. Entonces, vamos a empezar con el tejido no viable o tejido necrótico. El tejido no viable o tejido necrótico es un tejido que no va a recibir irrigación y por ende se va a morir. Este tejido ya no tiene solución. Entonces, cuando tengan una herida y vean como este ejemplo que les pongo aquí, cuando vean que está ya negra o grisácea, entonces es un tejido que ya no es viable. No tiene caso que se quede en la herida. ¿Por qué? Porque va a causar este problema secundario. ¿Qué nos causa este tipo de tejido? La infección es uno de los principales factores. Como ya vimos, la isquemia, que no recibe un correcto aporte de irrigación. La hipoxia en el lecho de la herida, al no haber irrigación, por ende no va a llegar oxígeno viable para el lecho de la herida. Y, como les comentaba, la humedad en exceso y en disminución es mala. Entonces, un tejido deshidratado va a terminar por morirse y crearse un tejido necrótico. Entonces, es importante evaluar. Aquí de entrada vemos la imagen que les pongo. Se ve muy claro cuál es el tejido necrótico, cuál es el tejido que ya está a nada de morirse y ser un foco de infección. Y vemos, a diferencia, cuál es el tejido que se viera óptimo para poderlo dejar. Entonces, aquí es donde interviene el desbridamiento. El apartado de tejido envuelve principalmente el desbridamiento. Del desbridamiento tenemos estos cinco tejidos principales. Cada uno tiene sus pros y contras, entonces vamos a irlos viendo uno por uno. Bueno, antes de pasar a los tipos de desbridamiento, hay ventajas y desventajas de los tipos de realizar un desbridamiento.
de todo lo que les voy a platicar, vamos a ir viendo ventajas y desventajas. ¿Para qué? Para crear un criterio y que ustedes también tomen las decisiones que ustedes crean que son las correctas. Ventajas de realizar un desbride al inicio de una herida. Nos muestra el daño real del tejido. El tejido necrótico puede ocultar muchas zonas que están afectadas, pero que no se ven, por ende, por estar cubiertas por este tejido. Dos, es algo sumamente importante que reduce la carga bacteriana. El tejido que está muerto lo que hace es impedir que veamos el tejido y dos, que la carga bacteriana aumente considerablemente. Entonces aquí es algo muy importante, bueno, un pro muy importante de la ventaja. El tercer punto que yo considero en lo personal sumamente importante es que va a optimizar, nos va a impulsar de que el potencial de curación, la cicatrización sea aún más rápida. Entonces esto es algo de tenerse muy en cuenta. Y dependiendo del tipo de desbridamiento, perdón, va a ser no invasiva. Ahorita vamos a ver también esos tipos de desbridamientos. ¿Qué tal es, verdad? Entonces tenemos las desventajas. Las desventajas es que uno, como ya vimos, va a retrasar la cicatrización. Dos, va a aumentar, pues obviamente si quitarlo reduce la carga, pues dejarlo va a aumentar potencialmente a que se infecte. Y tres, va a ser una barrera que va a impedir la correcta evaluación de la herida. ¿Por qué? Como les digo, oculta el daño real del tejido y no lo vamos a poder observar. Entonces es como las ventajas y desventajas que vamos a tener del desbridamiento. Entonces ahora vamos a pasar a la parte del desbridamiento. Tenemos el primer desbridamiento que es una terapia larval con larvas. Estas larvas pues, son gusanitos que van a desbridar biológicamente el lecho de la herida. Algo muy interesante en este tipo de desbride es que los gusanitos solamente se van a comer o van a desbridar el tejido necrótico. El tejido sano para nada se meten con el tejido. Entonces es algo muy positivo dentro de lo que cabe. Algo muy importante que les tiene que quedar claro, algo que tienen que entender es que todos los materiales que empezamos a emplear en el manejo de heridas ya es material de grado médico. Entonces el material es de grado médico principalmente. Después, aquí les voy a mostrar el video para que observen cómo motivo el video. Bueno, ahorita checamos cómo reproducir el video porque no me da la opción. Vemos que... Bueno, ni modo, me tuve que salir de la presentación para que lo puedan ver. Entonces aquí es observen cómo las larvas solamente están en el tejido dañado. Aquí se observa el lecho del borde de la herida, donde están por el lado donde hay tejido afectado. Para nada se van a meter con el tejido que está dañado. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a volver a la presentación. Entonces aquí vamos a estar... Vamos a ver el siguiente tipo de desbridamiento. El desbridamiento autolítico es un desbridamiento que vamos a poner encima del cuerpo. ¿Mande? A ver qué le pique aquí. Listo, ya se ve.
Muy bien. ¿Desde el video que les puse de las larvas se ve la cámara o desde antes? ¿Cómo, perdón? Ah, ya. Del videito de las larvas no se vio. Ah, mira, ya me da la opción. Bueno, yo lo veo un poco, yo lo veo normal. ¿Se ve bien o se ve lento con ustedes? Muy bien, ya se observó. Muy bien. Entonces, como decíamos, el desbridamiento autolítico, aquí vamos a poner enzimas que van a ayudar a descomponer, a degradar el tejido no viable. Entonces, principalmente estas vienen en cremas. La crema más común, la más fácil de encontrar, se llama Ulcoderma. Entonces, la Ulcoderma es cloramfenicol y clostridopeptidasa. Aquí hay ventajas y desventajas muy interesantes. La ventaja, vamos a manejarla, es selectiva, va a degradar únicamente el tejido muerto. Después tenemos, no se requiere una habilidad quirúrgica para poderlo, pues nada más pones la herida en el lecho y va a empezar a hacer su trabajo. Este tipo de desbridamiento es indoloro, no va a doler y no es invasivo. ¿Por qué? Porque estás poniendo nada más una crema. Las desventajas de este tipo de desbridamiento es que es un desbridamiento sumamente lento y, como ya habíamos dicho, el que haya tejido necrótico aumenta el riesgo de infección o de maceración del tejido. ¿En qué momentos podemos usar este tipo de desbridamiento? Un ejemplo, le llega un paciente politraumatizado o ya sea por mordidas, le pasó lo atropelló un carro, entonces en ese tipo de casos no te vas a poner a evaluar la herida si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque lo primero es la integridad del paciente, estabilizarlo. Entonces, si ves, por ejemplo, el paciente mordieron entre varios perros y ves el problema, entonces lo que aquí puedes hacer es poner esta crema, pones un vendaje de protección de la herida y estabilizas al paciente. Una vez estable, ya está bien como para entrar a un procedimiento de desbride, ya cambias a un desbride quirúrgico. Entonces, ese es el momento en el que puedes usar este tipo de desbridamientos en pacientes que no puedes ingresar a quirófano, ya sea porque tienen alguna condición, están malo del riñón, problemas hepáticos, cualquier tipo de afección que nos involucre ya no poder ingresar al quirófano con un perrito de estos. Entonces, este tipo de desbridamiento te puede ayudar. Donde también lo puedes usar en heridas que no son tan grandes, que son pequeñas, que no necesitan mucha intervención más que quitar tejido muerto. Entonces, ahí es donde te puede ayudar. Después, tenemos el desbridamiento mecánico. Yo creo que la mayoría de personas ya lo conocen. Es muy usado. Por lo regular se dejan las gasas húmedas sobre el lecho de la herida, pones tu venda y una vez que se seca todo, lo arrancas como si fuera una cinta. Así arrancas totalmente el tejido muerto. ¿Cuáles son las ventajas de este desbridamiento? Es rápido y no requiere habilidad quirúrgica. Pero en este desbridamiento son más grandes las desventajas. ¿Por qué? Porque no es selectiva. Al no ser selectiva, vamos a eliminar el tejido sano o el tejido de granulación que estés produciendo junto con el tejido necrótico. Entonces, al eliminar tejido sano y tejido malo, va a ser invasiva. Y al ser invasiva y también quitar tejido bueno, va a ser dolorosa. Entonces, en lo personal, este es el peor desbride que podemos usar. ¿Por qué? Porque estás retrasando la cicatrización al eliminar el tejido sano. Entonces, en lo personal, para mí este es el peor desbride que podemos utilizar. Después viene el desbridamiento quirúrgico. Este desbridamiento, en lo personal, si el paciente está óptimo para entrar a quirófano, es el desbridamiento estándar por elección. Entonces, este es el mejor desbridamiento que pudiesen emplear. ¿En qué consiste? Obviamente en desbridar, quitar todo el tejido muerto ya mediante una cirugía. Desventajas que podríamos encontrar en este tipo de
de desbridamientos es que vas a crear una herida más grande de lo que la tienes. ¿Por qué? Porque en este desbridamiento tienes que quitar totalmente todo el tejido inflamado, infectado y necrótico, obviamente. Entonces, al retirar estos bordes, va a crecer tu herida exponencialmente. Desventajas también que podemos encontrar, es doloroso. ¿Por qué? Porque estamos retirando grandes extensiones de tejido. Y la tercera desventaja que podríamos encontrar es que ya requiere una habilidad quirúrgica. Si no se tiene la habilidad quirúrgica como para saber elegir entre qué tejido se tiene que quedar y cuál se tiene que ir, entonces quizás al principio, cuando empiecen a hacer este tipo de heridas, quede un poco de tejido que tenía que irse, pero pues la habilidad quirúrgica es algo que se va aprendiendo. Entonces es una desventaja que en cierto punto va a ser una ventaja. Ventajas que vemos en este tipo de desbridamiento es que es veloz. En una sola sesión quirúrgica eliminas casi totalmente toda la extensión de tejido que quieres eliminar. El resultado es instantáneo. En el momento ya está lista la herida para comenzar a preparar un lecho de la herida. Otra ventaja es que es selectiva totalmente. ¿Por qué? Porque aquí el cirujano va a quitar totalmente lo que él piense que es lo que se tiene que salir. La ventaja es que también se realiza en un ambiente estéril controlado totalmente. Entonces, esto disminuye mucho el potencial de que haya una infección. Ojo, recuerden que lo disminuyen. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, puedes traer guantes quirúrgicos estériles, la bata estéril, pero pues de repente te distraíste, se distrajo el cirujano, bajó las manos, se agarró fuera de la mesa donde no está estéril. Entonces, malas praxis quirúrgicas se pueden empezar a hacer que no sea tan estéril el procedimiento. Entonces, recuerden siempre tener buenas prácticas quirúrgicas. Y pues obviamente requiere el uso de anestesia. Entonces, al requerir el uso de anestesia, aquí ya envuelve que el paciente esté sano completamente. Para eso, pues necesitamos estudios de laboratorio, ya sea biometría, bioquímica y examen de orina principalmente. ¿Para qué? Para asegurarnos de que el paciente sea apto para la cirugía. Entonces, el desbridamiento quirúrgico es el estándar de oro, pero tiene un trasfondo más amplio, que es que el paciente está sano, que está apto para cirugía, todo lo que ya mencionamos de la habilidad, del instrumental estéril, todas las instalaciones para realizarlo. Entonces, es el estándar de oro, pero es un poquito más complejo en cuanto al trasfondo que tiene. Después tenemos la hidrocirugía. La hidrocirugía es algo muy parecido al desbridamiento quirúrgico, pero se hace con un equipo que lanza agua o solución salina a presión, con la suficiente presión para poder quitar el tejido necrótico de una sola intención. Ventajas, igual es un proceso veloz, tiene resultados instantáneos y es selectiva. Las desventajas que vamos a ver aquí, pues obviamente se necesita un equipo especializado y el costo es alto del equipo. Entonces, otra parte, pues es un procedimiento doloroso, entonces también requiere anestesia, entonces tiene un trasfondo un poco más amplio que el del desbridamiento quirúrgico, porque se tiene que hacer la inversión del equipo, la inversión de las puntillas, estar dando mantenimiento al equipo, entonces es algo que también se tiene que considerar en este tipo de casos. Entonces, terminamos aquí con el primer bloque, que es el tejido. Vimos los tipos de desbridamiento que podemos emplear. ¿Para qué? Para controlar el tejido no viable. Entonces, ahora vamos a pasar a la sección de infección. Entonces, el concepto del control de la carga bacteriana, pues es básicamente eso, tratar de combatir el desafío más importante de la herida. Uno, la resistencia bacteriana, y dos, el biofilm. Recuerden que en este tipo de casos lo ideal siempre, siempre, siempre es hacer un cultivo de heridas. No es nada más llega el perro, tiene las heridas y empezar a disparar a diestra y siniestra rofloxacina, metronidazol, cualquier antibiótico que tengan. No es lo óptimo llegar a disparar para todos lados. Lo ideal es hacer un cultivo de la herida y ver realmente qué antibiótico podemos utilizar. Eso es siempre lo ideal. En el ínter en que damos
que nos dan el resultado del cultivo, pues lo ideal es dar un antibiótico de amplio espectro, pero no tan fuerte, vamos a emplear la palabra, un metalactámico, una cefalosporina, podríamos emplear, o muchas veces el mismo metronidazol puede servir en este inter para poder tener los resultados. Entonces, aquí es algo muy importante que en la herida tengamos un control sobre el biofilm. ¿El biofilm? Pues, ¿qué es el biofilm? Principalmente quizás se están preguntando algunos. El biofilm es una estructura o una capa que está hecha de microorganismos vivos, bacterias u hongos. Entonces, estas bacterias u hongos van a crear una comunidad en la cual estos microorganismos van a seguirse reproduciendo y van a migrar. Entonces, las comunidades van a crear una estructura o una membrana que los va a proteger del antibiótico y del sistema inmune principalmente. Entonces, si esta membrana ya los protegió del sistema inmune y del antibiótico, ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque están disparando antibióticos a diestra y siniestra y no van a entrar en el lecho de la herida, no van a matar a las bacterias que están ahí dentro. Entonces, aquí hay una imagen donde se observa un poco mejor esto que les menciono. Tenemos una bacteria solitaria que está aquí. Entonces, la bacteria solitaria va a encontrar otras bacterias y se van a empezar a formar una comunidad. Entonces, aquí ya tenemos a las bacterias que se están haciendo un cúmulo. Entonces, estas bacterias se van a seguir reproduciendo y ya van a formar una comunidad más grande en el lecho de la herida. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ya están juntas, se están reproduciendo y tienen suficientes nutrientes? Crean esto que está debajo, que se ve como un gel, como una capa. Eso es el biofilm. El biofilm es una capa gelatinosa, como si fuera una gelatina, que los protege de todo lo que esté ahí. Entonces, si en una herida principalmente no eliminamos el biofilm, pues no tiene mucho sentido que le estemos bombardeando de antibióticos, y no van a hacer efecto. Al contrario, van a empezar a producir secuelas secundarias como diarreas por la microbiota intestinal, la van a barrer. Entonces, aquí es importante que primeramente evaluemos la herida ya cuando la tengamos. Por lo regular, si hacen un buen desbride quirúrgico, el biofilm se remueve junto con el tejido necrótico. Pero, como les digo, aquí depende mucho de la habilidad quirúrgica. Entonces, esto es el biofilm. El biofilm no solamente lo encontramos en las heridas, lo encontramos en cualquier superficie, por ejemplo, en los platos de los perros, en los platos del agua, que por ejemplo no se lavan en mucho, mucho tiempo y se empieza a formar una capita grasosa, gelatinosa, pues esto es parte de esto que se está hablando. Entonces, para empezar a manejar el control de la carga bacteriana, yo siempre, siempre prefiero primeramente usar algo tópico. Con algo tópico no me refiero a las cremas estas que venden el Pet Cream y entre otras cremas milagrosas amarillas que también pues se usaban antes, pero pues ya están en desuso. Todas estas cremas que se pueden aplicar tópicamente, pues no es el caso. Les voy a poner aquí cuatro antisépticos que sería lo más fácil de conseguir y lo que más uso yo para controlar tópicamente la carga bacteriana. El primero es el más fácil de conseguir, más barato. Creo que esta presentación grandota de 4 litros que está ahí vale entre 700 pesos y esa te va a rendir, yo creo que hasta años para lo que se va a necesitar en unas heridas. La clorhexidina es al 0.05%. Eso es muy importante. Si la metran al 4%, pues van a empezar a destruir todo lo que está en el tejido. Entonces es importante que recuerden esta concentración, 0.05%. Entonces, aquí les puse una tablita abajo muy interactiva para que vayan entendiendo cómo nos va a funcionar. La clorhexidina, a los 30 segundos de ponerla en el lecho de la herida, empieza a hacer su actividad. Entonces es importante saber a qué tanto se inicia la actividad. Un ejemplo muy común, por ejemplo, todo en las clínicas o en los sitios que se sigue embrocando con yodo, pues lo ponen y pum, lo quitan inmediatamente.
Eso pues no es lo correcto. Recuerden que el yodo tarda entre 4 a 6 minutos en hacer efecto antiséptico. Entonces, lo ideal es dejarlo al menos unos 3 minutos y ya empezar a cambiar los embocados. Entonces, aquí el inicio de la actividad es a los 30 segundos y tiene un efecto residual. 6 horas es lo que nos dura en el lecho de la herida el antiséptico. Entonces, aquí hay algo también, un cuadro muy importante de los antisépticos. Sí sirven cuando hay materia orgánica o sí sirven cuando es nada más una superficie inanimada. Esto es muy importante. Entonces, cuando hay materia orgánica, la clorexidina sigue funcionando, pero la desventaja de esta gran herramienta práctica es que no funciona contra el biofilm. No lo destruye. Entonces, aquí ya estamos teniendo algo muy importante. Si tu herida ya es una herida de revisión, que ya la dejaste sin biofilm, entonces puedes darle clorexina sin ningún problema. Pero si es una herida inicial, pues lo ideal es primero retirar todo el biofilm y ya después utilizarlo. Después tenemos el Promtosan. El Promtosan obviamente es más caro. Esta botellita de 100, 150 ml, si no me recuerdo, vale 400, entre 380 a 450 pesos. Es caro. Entonces, pero su actividad es al instante. En cuanto lo pones, empieza a destruir bacterias y todo lo que esté. Tiene un efecto residual de 12 horas, entonces es muy bueno. Actúa contra la materia orgánica y lo mejor de todo es que actúa directamente sobre el biofilm. Donde si ponemos el Promtosan, muchos, es un producto humano, en humanos lo usan como si fuera suero, con eso lavan a presión toda la herida, pero pues obviamente el costo pues no es tan fácil pues andar usándolo como si fuera solución salina o clorexina, que es más barata, claro. Entonces, esto nos puede servir para nada más impregnar el sitio, dejarlo limpiar el sitio per se y no y que nos pueda rendir. O también se puede usar para instilar. Más adelante vamos a hablar un poco eso de una técnica avanzada. Después, también es muy común, el Veterivac. Es el microdacin de veterinaria, se podría decir. El Veterivac pues es bueno. Tiene un inicio de actividad de los 30 segundos. Es un poco más corto su efecto residual, pero no actúa cuando hay materia orgánica. O sea que si lo echan cuando hay tejido necrótico y todo este tipo de materiales dañinos, pues no les va a funcionar tan bien. Y otra desventaja es que no funciona con el biofilm. Entonces, la herida tiene que estar en óptimas condiciones para poder usar. En lo personal, pues yo no la uso, la usaba al principio cuando todavía no tenía conocimiento de proveedores que nos pudiesen dar un poco más de medicamentos, bueno, antisépticos específicos, pero si lo tienen, pues vaya, hay que usar lo que se puede conseguir en lo que se trata de mejorar las praxis para el manejo de heridas. Otra desventaja, no interviene en el biofilm, entonces la podemos usar cuando ya es un seguimiento, cuando la herida que tenemos está muy bien y se puede seguir enfriando. El electrovioral, pues es uno de los antisépticos gold estándar. Este es un producto mexicano. Quizás el empaque y del frasco y de la caja, pues no se ven como que fuera muy muy llamativo, pareciera como si fuera patito, pero es muy, muy buen antiséptico. En su inicio de actividad es a los 10 segundos y tiene un efecto residual de 24 horas. Desventaja es que solamente actúa con con materia orgánica necrótica. Como me refiero con materia orgánica, principalmente tejido necrótico, todo ese tipo de factores en una herida. Y el biofilm pues lo ataca, lo destruye totalmente. ¿Cuál es una de las desventajas que podría observar en este tipo antiséptico? Es que este antiséptico, al aplicarlo, tienes que cubrir con un film, con un plástico, la herida para que no se evapore. Entonces, quizás es un manejo un poco no tan óptimo en un perro o en un gato, más si tiene una actitud que es muy hiperactiva. Entonces, este tipo de manejo pues no va a ser tan, tan ideal, pero es muy buen producto. Entonces, ya vimos los antisépticos más fáciles o más comunes en veterinaria. Aquí en esta imagen que tenemos a un lado, es una técnica avanzada, se llama técnica de Tremolier. Entonces, si se dan cuenta en la imagen, tenemos una sonda de alimentación en el lecho de la herida.
Entonces, esta sonda está fenestrada. Lo que se hace, bueno, en este caso, justamente lo que hice fue instilar prontosan, que fue el primer antiséptico, bueno, el segundo antiséptico que vimos. Entonces, cada 8 horas se le instilaba 10 ml de prontosan. ¿Por qué? Porque este perro llegó con una herida totalmente necrótica, infectada, muy fuerte su carga de infección. Entonces, lo que se hizo fueron 6 días, estuvo con este sistema. Se le estuvo instilando el antiséptico 6 días y se le estuvo haciendo cambios de vendaje cada día, para que obviamente, porque es demasiada la humedad que queda dentro. Entonces, esta técnica avanzada te puede servir cuando tienes una herida de grande extensión, muy infectada, y obviamente pues, para mejorar el hecho de la herida, bajar la carga bacteriana. Este perrito pues, estuvo muy, muy grande su herida. De hecho, es uno de los casos clínicos que vamos a ver. Entonces, es muy buena técnica para ayudarte. ¿De qué te ayuda esta técnica? A usar menos antibióticos sistémicos. Entonces, lo ideal es, obviamente, que hagas tu cultivo. En tu cultivo te van a decir qué hay. Pues ya te dicen qué antibióticos son sensibles y ya usas estos tipos de antibióticos y te puedes ayudar de esta técnica para que sea aún más rápido el proceso de recuperación de la carga bacteriana. Recuerden que si llegan a hacer un cultivo, pidan para ciprofloxacino, que es el homólogo a la enrofloxacina que tenemos en veterinaria. Recuerden que la enro no se usa en humanos, es veterinaria. Entonces, para que tengan un panorama o un abanico más grande de antibióticos, recuerden pedirlo con ciprofloxacino. Algo muy importante, también en base a los cultivos. En los cultivos pues, le van a dar varios antibióticos. Entonces, lo ideal es que si lo que hay en el lecho de la herida es sensible a la mayoría de antibióticos, pues den antibióticos no tan avanzados. Un ejemplo, por ejemplo, si en el cultivo salió sensible a ceftriaxona, a cefotaxima, a enrofloxacina, a cefalexina y a amoxicilina, por un decir, pues usen la amoxicilina. Entonces, usen los antibióticos más suaves, vamos a ampliar la palabra. ¿Para qué? Para tratar de no gastar estas balas que tenemos. Por ejemplo, la ceftriaxona, por lo regular, es una cefalosporina de tercera generación, muy, muy fuerte, vamos a manejar la palabra. Entonces, imagínense, la herida se puede controlar con una pistolita y ustedes le quieren soltar una bomba nuclear, entonces, pues, no tiene mucho caso realizar eso. Entonces, también es algo muy importante. En sus cultivos, si le sale a una variedad grande de antibióticos, pues, usen el antibiótico más suave, vamos a emplear la palabra, para tratar la herida. Entonces, es algo muy importante también esto. Una técnica avanzada para controlar la infección son los apósitos. Los apósitos hay de varios usos y funciones. El más común es el apósito de plata para bajar heridas infectadas o con riesgo de infección. El apartado de apósitos, vamos a ver los tipos, pero esta también es una técnica avanzada, un poco más barata y fácil de conseguirse, ya que la mayoría de apósitos humanos pues también se usan en veterinaria. Entonces, pasamos al tercer bloque ya. La humedad de la herida. Entonces, la humedad de la herida es algo muy, muy importante en la cicatrización. Vamos a tener, necesitamos una herida óptima en la herida. ¿Cómo se controla la humedad? Con apósitos especializados y con material básico tradicional, gasas y algodón. Hay ventajas y desventajas de todo este tipo de usos. Por ejemplo, las gasas y algodón se saturan y ya no pueden seguir absorbiendo. Su capacidad absorptiva es muy limitada a comparación de apósitos que muchas veces están especializados en este tipo de funciones. Entonces, aquí tenemos la tabla de la balanza para saber si tienes mucha humedad en un tejido, obviamente va a haber un retraso de la cicatrización y un aumento muy, muy exponencial de una infección. Y 3, vamos a tener una maceración de tejido. Los tejidos se van a ir dañando por el exceso de humedad. Por el otro lado, si tenemos poca humedad, se va a retrasar también la cicatrización y se va a crear lo normal que conocemos como las costras. Las costras no son buenas en una cicatrización. ¿Por qué? Porque impiden el paso de fibroblastos al lecho de la herida. Entonces, sin fibroblastos y colágeno, pues la herida no cicatriza más rápido de lo normal. Entonces, si tenemos un lecho seco y deshidratado,
va a llevar a lo mismo, no se va a crear bien una cicatrización, no va a haber ese aporte de la neovascularización, llegada de nutrientes y entre otros factores para que se cree un tejido nuevo. Entonces tenemos la humedad óptima en el medio de la balanza. Entonces ya vimos que en 1962 el doctor Winter creó o se dio cuenta de este tipo de cura en ambiente húmedo en sus 6 cerditos que tapó con una capa de poliuretano. Entonces, si tenemos la humedad óptima, va a haber un aumento de cicatrización. ¿Por qué? Hay humedad óptima, hay neovascularización, hay este paso de nutrientes, de oxígeno, de todos los precursores de cicatrización para que se pueda crear este efecto. Entonces, lo ideal es tener una humedad óptima. ¿Cómo mantenemos una humedad óptima en una herida? Hay muchos tipos de hidrogel. El hidrogel es un polímero, como una gelatina, vaya, vamos a decirlo, que el 70 a 90%, dependiendo del tipo o de la marca, vaya, de hidrogel, va a tener el porcentaje de agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a mantener húmedos, van a mantener una humedad equilibrada en el lecho de la herida. Aquí el Vetrivac tiene su hidrogel. Entonces, es buen hidrogel. Yo no empecé a usar al principio en mis primeros manejos de herida. Es muy bueno y muy, bueno, es bueno porque es económico y es grande la presentación. Es aproximadamente una presentación que será como de 400, 300 ml y pues aproximadamente el costo médico es de 290, quizás 300 pesos. Entonces, es muy buen producto para comenzar. En lo personal, ahorita yo el que utilizo es este Duodero. Este es de uso humano. Es mucho más caro. Es un tubito de que serán como 70 ml, vale entre, dependiendo de la casa donde lo compres, entre 380 a 450 pesos. Pero es un gel que no es tan líquido. El gel de Vetriva, que es líquido totalmente, entonces esto cuando lo quieres poner ya se empezó a escurrir, entonces es un poquito difícil trabajar con ese gel. A comparación de este del Duodero, que es que es excelente, lo puedes poner en la palma de la mano, volteas la mano y no se cae, entonces es muy fácil de usar, no necesitas tanto para llenar toda la herida porque por su particularidad y su viscosidad. Entonces hay varias opciones, no solamente están estas dos marcas, pero pues son las más comunes, vaya, que pueden encontrar. De uso humano, el Duodem es lo más fácil, de lo que más se mueve, por así decirlo. Y Vetrivac, pues este gel es muy bueno. También hay otro gel de Cruz, esta marca está empezando a implementar mucho material de herida de uso veterinario, pero es aún más chiquita la presentación y está casi al mismo precio que el Duodem. Entonces, entre costo-beneficio, pues yo prefiero usar el Duodem, que es un poco más fácil y con más costo-beneficio. Entonces, pues son los 12 hidrogeles que vamos a tener. Ahorita vamos a ver más adelante el proceso de cómo empezar a emplear todo lo que estamos viendo. Una terapia avanzada, tenemos a VAC. VAC es el uso de terapia con presión negativa. Aquí el uso de la presión negativa pues ¿cómo explicarlo? Imagínense como si tuvieran una aspiradora en el lecho de la herida que les está jalando toda la humedad. Entonces, estos son aparatos muy, muy sofisticados. Obviamente no se venden. Cuando se quiere emplear un manejo de esto, pues tú recorres a la casa de donde lo tienen y ellos te venden los insumos, los materiales que se necesitan y ellos te rentan la máquina. Entonces, es un manejo avanzado muy, muy bueno, pero no cualquiera está capacitado para usarse. Yo solo no lo he utilizado. Lo he utilizado solamente y lo he visto con la doctora Aremí Lujano, que es pues mi maestra, se podría decir, en el manejo de heridas. Entonces ella ya está muy, muy avanzada en esto de en el manejo de heridas. Entonces hay diferentes tipos de VAC. Ya se inventó uno específico para veterinarias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un humano a un perro. El humano pues no le dicen quédate quieto y pues te quedas tranquilo todo el tiempo que necesitas la terapia. En un perrito pues no es lo mismo. Entonces ya hay un prototipo o una máquina específica para veterinaria. Entonces, ¿qué es lo que hace esta máquina? Succiona bajo presión negativa todo el exudado que se crea.
Al succionar el exudado empieza a estimularizar la neovascularización y se crea nueva irrigación y se empieza a crear nuevo tejido. Entonces, ese es el plus de esta terapia avanzada. ¿Qué desventajas debería? Obviamente no es una terapia barata. Entonces, sí, es un poco cara. Los insumos para poder poner este aparato van desde los 1,000 hasta los 1,500 pesos, el puro insumo. Entonces, la renta de la máquina, pues ya depende de quién te la rente. Hay gente que por lo regular la da por días, por horas, dependiendo del tratamiento, y andan en un estimado entre 200 a quizás 400 pesos la hora, o si ya se necesita, por lo regular es casi de 24 horas los tratamientos, entonces ya hay modelos de que te lo rentan por 1,000, 2,000 pesos el día, y pues tú, bueno, tú nada más ves cómo lo ponen, porque llega los técnicos, te instalan todo, tú pones el material en la herida y ellos se encargan del manejo de la máquina. Obviamente si vas a las capacitaciones o cursos de esto, de este tipo de productos, pues ya es como que te dan más confianza de que tú los uses. Pero hasta ahorita los cursos, bueno, el último curso que hubo fue en Texas, creo que fue en, no recuerdo si en octubre o noviembre, entonces por lo regular no son en México los cursos, entonces pues es una capacitación muy interesante, pero que tienes que ver tu hospedaje, tu transporte, todo ese tipo de cosas, entonces sube un poco el costo, aún más pues, con otro tipo de cambio de moneda, pero pues, es algo que realmente vale mucho la pena. Y por último, llegamos ya a la sección de los bordes. Recuerden que una cicatrización por segunda intención se llega a cabo desde adentro hacia afuera de la herida, principalmente por migración celular. Entonces, si el techo de la herida está en un tejido de granulación correcto, pero los bordes de la herida están cerrados, es el término que se emplea, ¿qué quiere decir? Que los bordes ya cicatrizaron y no pero no al mismo tiempo que la herida. Entonces, va a llegar un punto en el que el epitelio va a crecer totalmente, pero no va a poder conectarse con las orillas para poder cicatrizarse correctamente. Entonces, aquí en este tipo de casos, muchas veces se evita esto haciendo el desbride quirúrgico primario y ya reavivas totalmente los bordes de la herida. Entonces, este tipo de heridas estancadas, pues como su nombre lo dice, son heridas crónicas que no se emplearon correctamente. Entonces, ¿qué se hace por lo regular en este tipo de heridas? De hecho, tenemos un caso clínico donde emplea aquí un cierre primario, pero después de crear un tejido de granulación correcta. Entonces, por lo regular, este tipo de heridas, ya que tienes tu lecho de herida muy bien, lo que haces es quirúrgicamente revivir los bordes y cierras la herida totalmente, como si fuera una herida primaria. Pero obviamente, pues necesitas primero haber hecho todos los pasos que ya vimos del acrónimo PAIN. Hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta en la cicatrización. Podemos aplicar correctamente PAIN, pero si no tenemos estos factores, uno, la medicación. Hay muchas personas, un médico de la vieja escuela, vamos a llamarlo, que dan dexametasona para todo lo que se mueva. Eso es un error muy, 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 muy importante, que la dexametasona no es un analgésico, es un antiinflamatorio. Y los corticoides llegan a inhibir la cicatrización. Entonces, si estamos bombardeando de dexametasona, pues no vamos a cicatrizar porque estamos haciendo un círculo vicioso. Entonces, es algo muy importante. La edad del paciente es algo muy, muy, muy importante. No es lo mismo la cicatrización de un cachorro a la cicatrización de un perrito geronte de 15, 12 años. Aquí también el dolor es sumamente importante, el dolor. Es quizás otro buen tema que podríamos tomar más adelante. El manejo del dolor de las heridas. Si llegas a controlar correctamente el dolor agudo, ya tienes la mitad de la batalla ganada. ¿Por qué? Porque si se te crea un modelo de dolor crónico, ya estás ya estás con más problemas de los que llegó tu paciente inicialmente. Entonces, el manejo del dolor en un manejo de heridas es sumamente importante. Es de lo más, más importante, casi lo importante como preparar una herida. También aquí tenemos que tener en cuenta las enfermedades sistémicas. Algo muy parecido, por ejemplo, los hiperadrenocorticismos, hipoadrenocorticismos, perros hipertiroideos, hipotiroideos. Entonces, este tipo de enfermedades, diabéticos también, retrasan mucho la cicatrización. Entonces, aquí es un desafío que tú tienes que saber que tiene el perro.
Entonces, esto es muy importante en el anamnesis, ya que está justificando el propietario o en los exámenes clínicos, si no pasa algo extraño que tu paciente pueda tener. Entonces, recuerden que no solamente llegar, ves a tu paciente, pum, tiene una herida, la voy a cerrar, no me importa lo demás. Entonces, es una parte integral que tú como médico tienes que ver, ya sean perros, gatos, caballos, borregos, cualquier tipo de paciente que tengas. El estado nutricional es muy, muy, muy importante. Recuerden que si el perro se está nutriendo adecuadamente, va a llegar mayores nutrientes y factores que van a predisponer a que la herida cierre mejor. Y los procedimientos activos que tengamos. Entonces es muy importante, ¿a qué se refiere los procedimientos activos? Principalmente se refiere a leer el ejemplo que les comentaba, llega un perro politraumatizado y tiene una fractura expuesta, vamos a decir. Entonces, no puedes, si tienes todo abierta la herida, pues no puedes llegar y hacer la ortopedia y luego ver cómo cierra la herida. Claro que no. Primero tiene que al menos haber tejido para que la ortopedia pueda realizarse. Entonces, este es un procedimiento activo. Es muy común, por ejemplo, en los atropellamientos, que por abrasión te llegan a ver los carpos o tarsos. Entonces, aquí no vas a llegar y vas a poner una placa y vas a esperarte a que se cicatrice todo. Pues no, porque vas a causar una osteomielitis ahora. Entonces, primero tienes que atender el procedimiento secundario, que es la cicatrización, y después ya planear sobre la cicatrización una ortopedia. Es un ejemplo de lo que tenemos ahorita. Entonces, estos factores son sumamente importantes. El manejo del dolor es lo más, bueno, en lo personal sería una de las partes más importantes. Hay una muy buena frase que me gustó, que dice, si el perro necesita bozar, es que necesitas anestesiarlo o sedarlo. ¿Por qué? Porque le duele. No puedes utilizar la clásica anestesia enzimática, que entre varios doctores se le echan encima al perro, le pone bozar. Y pues ni modo que se aguante a hacerle todo lo que tenga que hacer. Entonces, recuerden que ya hay muchos modelos o algoritmos para manejar el dolor. Entonces, esto es un tema muy interesante que podría ser una siguiente plática para que vayan conociendo toda esta parte. Algo que nos quede claro aquí, la dexametasona pues no sirve para todo tipo de casos. Entonces, desde ahorita vayan tomando ese criterio, vaya. Los corticoides pues muchas veces son malos. En algunas veces son buenos, entonces hay que saber cuándo usarlos. Entonces vamos a dar el brinco ya a los tipos de herida. Los tipos de herida vamos a verlos respecto a la contaminación y respecto a la etiología. Respecto a la contaminación tenemos 4 grados, vamos a decir. Tenemos una herida limpia, que la contaminación va a ser mínima. El tiempo que tiene esta herida es de menos de 6 horas. ¿Qué tipo de heridas entran en esta categoría? Cirugías, heridas por objetos filosos, no sé, el perrito me cortó con un vidrio, con un cuchillo, por un accidente. Me tocó ver también una vez en Sonora, un perro que estaban cortando el zacate con un machete y les pegó un brinco y se metió el perro y le pegaron un machetazo aquí en el lomo. Entonces fue una herida demasiado grande, pero a fin de cuentas era una herida limpia porque sucedió en el momento y se la trajeron inmediatamente. Entonces, este tipo de heridas se pueden cerrar por primera intención. ¿Qué quiere decir eso? Pues se suturan correctamente y ya pueden seguir. Después tenemos heridas limpias contaminadas. La contaminación es mínima y también tienen un tiempo de 6 horas desde que se realizaron. Esto es por lo regular. Corresponden a heridas quirúrgicas dentro de una cirugía. ¿Por qué? Porque se realiza sobre órganos donde su microbiota, pues, bueno, tienen una microbiota normal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una enteronastomosis, quitar un óvulo pulmonar, una cistotomía, cualquier tipo de cirugía que tenga que ver con el sistema respiratorio, sistema digestivo y genitourinario principalmente. Son los sistemas, vaya, que tienen microbiota normal, mismo dentro de ellos. Después tenemos ya el brinco hacia el bando de los chicos malos, que son las heridas contaminadas, y las heridas sucias infectadas. Entonces tenemos que la contaminación contaminada es muy significativa y son heridas que tienen de 6 a 12 horas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este tipo de heridas? Ya vemos inflamación aguda, no purulenta, eso es muy importante, y ya tenemos o tenemos involucrados órganos con microbiota. Por ejemplo, fue una mordida a un perro y se le perforó un intestino.
Entonces tenemos ya una herida contaminada dentro de la cavidad y por fuera también hay un riesgo de contaminación. Después tenemos la herida susinfectada. Aquí la contaminación es muy, muy grande. Son heridas de más de 12 horas y ya empieza a haber tejido necrótico, una inflamación evidente, una infección evidente, perdón, y una inflamación aguda, y ya puede ser una inflamación aguda con material purulento. Entonces, recuerden que muchas veces perros de pelaje largo, pues se disfraza totalmente una herida y uno piensa que no tiene nada hasta que ya revienta el acceso o el perro está demasiado caído y ya está el problema. Entonces, después tenemos las etiologías. Las etiologías vamos a tener de dos tipos: de mecánicas y quemaduras. En las quemaduras, pues entran las quemaduras térmicas, ya sea por fuego o por calor y frío, vamos a manejarlo, y las quemaduras químicas, ya sea con ácidos. Entonces, las quemaduras van a ir dependiendo del grado. El grado 1 solamente involucra la epidermis. El grado 2 involucra la epidermis y la dermis. Y el grado 3 es una quemadura que ya lesiona hasta la hipodermis. Entonces recuerden que la piel tiene 3 capas. Epidermis con sus 5 capas. Luego tenemos la dermis, con sus 2 capas, la granular y la capa granular, papilas. Y tenemos la hipodermis, que ya es puro tejido subcutáneo. Entonces, dependiendo del grado que tengamos, pues es el sitio que se afecta. Pasando a las mecánicas, tenemos una variedad un poco más amplia. Entonces, tenemos las contusas, que son impactos directamente, una patada, el carro lo atropelló, ese tipo de problemas. Tenemos las cortantes, pues como su nombre lo dice, son cortes, un cuchillo, un vidrio, un alambre, no sé, cualquier tipo de artefacto. Una herida punzante, que aquí es una combinación entre lo cortante y lo contuso. Un ejemplo, cuando el perro muerde con los caninos, hace una punción, hace un agujero, el primario, que es donde van a entrar los colmillos o los caninos. Después tenemos una herida lacerante. Esto es muy común, que en una mordida de perros principalmente haya una herida punzante y una lacerante. Recuerden que un perro cuando muerde cierra la boca y le empieza a sangolotear. Entonces esta herida crea una laceración, se empieza a despegar el tejido subcutáneo y empieza a romper toda la piel. A diferencia de los gatos, que solamente crean una herida punzante. ¿Por qué? Porque solamente los colmillitos son los que entran y ya te sueltan. Desde cierto punto las mordidas de gatos son más peligrosas. ¿Por qué? Porque lo delgadito que tienen los colmillitos se cierra muy rápido. El problema es que se cierra tan rápido que dentro quedan bacterias y se crea un absceso demasiado rápido. A diferencia de los perros, pues, que hacen una herida demasiado grande. Porque, por lo que les menciono, hacen principalmente una herida punzante y al mover el hocico se empieza a lacerar todo el tejido. Por último, tenemos las heridas abrasivas. Estas, por lo regular, las vemos muy, muy, muy comúnmente cuando hay un traumatismo por vehículos automotores. Entonces, atropellan al perrito y su patita va friccionando con el pavimento. Ahí es donde se está creando una herida abrasiva, que va muy, muy de la mano a parecerse a una herida por quemadura. Pero aquí, en este tipo de características, es que no es una quemadura per se. Es muy similar a la herida, pero no es lo mismo. Entonces, es muy común, todos nos hemos caído de chiquitos, que nos raspamos las rodillas. Eso es una herida por abrasión. Entonces, es la manera de cómo identificarla. Entonces, dependiendo de la etiología, va a ser cómo vamos a empezar a abordar el acrónimo. El acrónimo, pues, siempre va a ir en un orden esquemático, no vamos a ir T-I-M-A-E. Entonces, puede ser que no necesitemos quitar tejido y nos vamos directamente a la infección, o muchas veces no está infectada, nos vamos directo con la M, que es la humedad, o muchas veces ya está totalmente bien herida y nos vamos directamente con los bordes. Pero recuerden que no es algo estricto que vayamos en este orden. Se puede ir abordando dependiendo de las características de la herida. Entonces, ya vimos los tipos de herida, ya vimos el manejo que se tiene que dar a una herida. Entonces, aquí tenemos ya el momento de tomar decisiones. Tenemos al paciente. Entonces, el paciente, dependiendo de cómo esté, vamos a tener el abordaje.
Si solamente vemos una herida limpia y tejido sano, recuerden que podemos realizar un cierre primario. Si tenemos una herida contaminada infectada con tejido necrótico, desde aquí entra nuestro amigo Time. Entonces Time nos va a dar dos opciones: un cierre por segunda intención completa o una cicatrización por segunda intención, y cuando el tejido esté viable, intentar un injerto o un colgajo. Eso sería muy, muy, muy bien en las heridas muy, muy extensas. Entonces ya va a depender de nuestro tipo de herida totalmente. Y tenemos el tercer camino. Si el paciente viene crítico, pues lo último que nos vamos a poner de importancia es en las heridas, es estabilizar al paciente y después ya vemos qué le podemos hacer. Entonces recuerden, aquí interviene mucho las urgencias. Entonces lo primero que tenemos que ver es el ABC. Entonces, aplicando el ABC, ya nos damos cuenta si realmente es innecesario ver una herida o no verla. Entonces, primeramente es estabilizar al paciente, que esté respirando, que tenga vías aéreas, que tenga corazón. Entonces, es parte de lo más importante. Ya aplicando el manejo urgenciólogo inicial, ya después nos le tomamos importancia a las heridas. Obviamente, en la estabilización del paciente, pues es un bloque totalmente aparte. Aquí estamos viendo la parte de las heridas, pero pues recuerden siempre tener eso en cuenta. Me ha tocado ver colegas que llega, por ejemplo, un atropellado y tiene una herida muy, muy grande, o un perro mordido que ya viene casi en estupor. Entonces, lo primero que empiezan asustados es porque le rasura la herida para ver qué tanto daño hizo el perro. Entonces, eso es algo malo. Recuerden que primero tenemos que estabilizar al paciente. Si se llega a morir el paciente, pues ¿de qué nos sirve haber rasurado bonito la herida, haber bien herida, si no salvamos al paciente, que es lo principal que tenemos que lograr? Entonces recuerden siempre estabilización del paciente y después vemos la herida que está pasando. Entonces aquí tenemos el concepto de cura avanzada versus cura tradicional. La cura avanzada es todo lo que hemos venido viendo, el acrónimo TIME, los apósitos, terapias avanzadas, todo eso se engloba en la cura avanzada. La cura tradicional es pues las que usamos antiguamente, usar las pomadas amarillas, usar las cremas estas que traen un antibiótico, un corticoide, y dos tipos de antibiótico y un corticoide. Entonces, todo es pues la miel de grado, que no es de grado médico, porque hay miel de grado médico. Entonces, todo eso se refiere a la cura tradicional, usar aloe vera, todo ese tipo de cosas. Entonces, la cura avanzada siempre es con materiales activos. ¿Qué quiere decir? Que son materiales que van a ayudar a que se haga una cicatrización más rápida. La cura tradicional utiliza materiales pasivos. Una gasa común y corriente de algodón pues no interviene mucho en la cicatrización. A diferencia de un apósito de colágeno, obviamente va a ayudar muchísimo en una cicatrización. Parte de lo que veníamos viendo, los materiales sí intervienen en la cicatrización cuando usamos un material avanzado. En lo tradicional, pues no intervienen. La cura avanzada tiene cambios prolongados. Por lo regular, los cambios de vendaje son cada 2 días, cada 4 o cada 5, dependiendo de tú cómo veas la herida. En la cura tradicional, pues muchas veces es diario el cambio de vendaje que tienes aquí a hacer. Por ejemplo, una herida muy, muy exudativa, pues diario tienes que hacer el cambio. Me tocó ver mis comienzos que hasta 2 veces al día hacían cambios de vendajes. Entonces, pues es sumamente importante esta parte. Al haber cambios diarios, hay un estrés continuo de que el perro lo tienes que someter, ponerle bozal, echarse encima entre 5 médicos para que no se mueva y se deje manejar las heridas. Entonces, en la cura avanzada tenemos cambios prolongados, como ya vimos, y menor cantidad de cambios de vendaje, por ende. Entonces, la tecnología de los materiales es muy, muy alta, y también es de grado médico, ese es el plus que tenemos. Entonces, en la cura avanzada tenemos mejor o menor cantidad de materiales. Entonces, en la cura tradicional, pues tenemos mayor cantidad de materiales, poner gasas, algodones, vendas, todo ese tipo de cositas. Entonces, la cicatrización se va a prolongar. ¿Por qué? Porque era parte de lo que les decía.
En este tipo de cura actúa como un desbride mecánico. Entonces, ay, que estamos quitando la grasa, estamos arrancando tejido sano. Cosa que sucede, por ejemplo, con los apócritos, que no son adherentes. No tocan, no traen nada del tejido necrótico, digo, del tejido de granulación, perdón. Entonces, en definición, la cura tradicional tiene un mayor costo a largo plazo, aun con lo barato que es comprar gasas, algodón, vendas. Entonces, la diferencia en la cura avanzada es que es un menor costo a largo plazo a pesar de lo caros que son los materiales. Un apósito de plata, por ejemplo, de 10 por 10 centímetros, te vale de los más baratos entre 290 y de los más caros a 700. Pero esos 700 quizás te puede rendir para dos cambios de vendaje y ya son dos sesiones que te sirvió un solo material. Entonces es parte del costo-beneficio que se maneja en este tipo de modelo de cura avanzada. Ya yéndote a largo plazo, es menor el costo que te va a salir comprar materiales de este tipo. Entonces es algo que tengan muy, muy en cuenta. Algo aquí muy importante, me ha tocado también platicar con otros colegas cuando yo les platico de esto. Entonces, creen que estoy satanizando el uso de la miel, el uso del azúcar, el uso de la aloe vera, todo ese tipo de cosas. No es que la satanice, simplemente es que, pues, funcionan, claro que funcionan la miel. De hecho, mi tesis para titulación de la licenciatura lo hice con propóleo, fue probar la cicatrización de pacientes con propóleo. El propóleo, pues, es un extracto de las miel, de las abejas, perdón. Entonces, de hecho, sí hubo una cicatrización. Era de un día, perdón, lo que se retrasó la cicatrización en comparación de la muestra. Entonces, no es satanizar esos materiales, pero si ya tenemos materiales de grado médico y de mayor tecnología, pues hay que usarlos. Sería lo ideal, obviamente, utilizarlos. No es que le esté tirando tierra a la miel, al azúcar, hasta yo los usé. En mis primeros manejo de vida, pues yo los usaba. Obviamente, pues, está esa parte de que nosotros como médicos tenemos que actualizarnos y seguir utilizando materiales nuevos. Es el caso que les digo. Hay médicos que usan la dexametasona para manejar el dolor. Pero, por ejemplo, ya hay muchas más alternativas para manejar el dolor. Hay neoselectivos, hay materiales muy, muy recientes como el CBD, que son los cannabinoides, el uso de las moléculas GABA. Hay mucho tipo de cómo ver, cómo abrir el panorama del manejo del dolor. Entonces, si hay nuevos productos, pues hay que utilizarlos. Más ustedes que ya son las nuevas generaciones que van a ir saliendo, pues que ya salgan y ya vayan directo sobre los materiales de grado médico. Hay miel también de grado médico, entonces, y hay azúcar también de grado médico, entonces, el punto, pues, es que muchas veces, pues, no se quieren comprar porque quizás sí es un poquito más alto el costo, pero pues es un ejemplo. Por ejemplo, quieren un teléfono para cumpleaños, pero ustedes quieren un iPhone y les regalan un teléfono chino. Entonces, pues ahí ustedes como que no, pues yo quería los del iPhone. Entonces, pues el iPhone, pues, tiene mayor tecnología, y algunos teléfonos chinos, pues si no es Xiaomi, pues los restos, pues, están un poco chafón. Entonces es un ejemplo burdo, pero para que se den cuenta, si hay algo mejor, pues ustedes van a querer usarlo mejor. Entonces es la mentalidad que tenemos que agarrar como médicos. Entonces tenemos los tipos de apósitos. El apósito va a constar de tres capas principalmente: una capa primaria, secundaria y terciaria. Es un poco intuitivo de cómo va a ir elaborándose esto. La capa primaria va directamente sobre la herida. Entonces, ¿cuál va a ser la función de esta capa en el caso que necesitamos desbridar? Ya sea las pomadas que vimos, y ayudar a absorber el exudado, aportar medicamentos. Entonces, dependiendo de lo que queremos, es lo que vamos a poner. Suponiendo que ya hicimos un desbride quirúrgico y queremos bajar la infección que hay en la herida. Entonces, ¿qué vamos a poner sobre la herida? Primeramente, hidrogel, y después vamos a poner un apósito de plata. Entonces, eso va a ser nuestra capa primaria. Entonces, aquí tenemos el dibujito, lo rojito es la herida, y esta parte es, pues, la capa de contacto primaria. Después tenemos la capa secundaria. Entonces, principalmente en esta capa se busca absorción.
Entonces, si tenemos una herida que vemos que va a ser muy, muy, muy exudativa, podemos poner esponjas. Ya venden esponjas que absorben demasiado exudado, entonces es muy bueno usar este tipo de esponjas. O, yéndonos a lo tradicional, en esta capa podemos poner gasas y algodón, que es lo más básico que podemos emplear. Entonces, se pueden usar estos materiales o se pueden usar materiales avanzados, que son unas esponjas de poliuretano que absorben hasta 10 veces el peso de estas mismas. Entonces, nos da un buen panorama de seguridad para absorber exudados. Después, tenemos la capa terciaria. Entonces, la capa terciaria es una capa de protección para los demás apósitos. Aquí, si quisiéramos un material avanzado, podemos usar películas de poliuretano. Estas películas de poliuretano actúan como si fueran una piel sintética que va a proteger la herida. Una desventaja que encuentro en este tipo de materiales es que muchas veces si no rasuramos bien el perro, no van a pegar. O pegan al principio y se nos despegan a mitad del vendaje está con el propietario, entonces ahí vamos a tener problemas. Entonces, lo que podemos utilizar aquí, un material básico, son las vendas. La venda y el coban, o el Vetflex, depende de cómo lo conozcan. Entonces, es un material muy básico que podemos tener en cualquier lugar. Entonces, se pueden usar estas capas. Si ya es una herida, perdón, es un punto que es muy difícil vendar, pues ya utilizamos este tipo de películas de poliuretano para poder proteger. Aquí es muy importante, por ejemplo, si el perro es muy hiperactivo, se la pasa mordiéndose, lamiéndose, entonces no tiene caso que utilicen este tipo de materiales y utilizamos directamente un vendaje tradicional. Entonces, pues tenemos esta capa. Estas tres capas son las que componen un apósito o un cambio de vendaje. Entonces, como vimos, vamos a ver diferentes tipos de apósitos. Elegí los primeros cinco, que son los que más uso yo en lo personal. Tenemos los apósitos de plata. Los apósitos de plata principalmente son nos van a ayudar a bajar infección y también nos ayudan a heridas que son posiblemente riesgosas a que se vayan a infectar. Por ejemplo, tenemos una mordida de un perro. La herida no se ve infectada, se ve bien. Entonces, lo que podemos hacer es poner un apósito de plata y proteger totalmente de que no se vaya a infectar la herida. O si tenemos una herida infectada, lo que podemos hacer es poner este tipo de apósitos y nos ayuda a no utilizar ya antibiótico. En muchos casos, yo no he usado antibiótico cuando la herida se ve muy, muy infectada y lo que hago es poner solamente apósitos de plata. O depende, si la herida se ve muy, 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 muy grave, pues ya pongo antibiótico un par de días, de 7 a 12 días, y ya después la suspendo y ya sigo con puros apósitos de plata. Después tenemos los hidrocoloides. Los hidrocoloides funcionan como la piel sintética que les menciono. Entonces, y por lo regular las heridas por quemaduras no ponemos ningún tipo de apósito y solamente esta piel y cicatrizan perfectamente. Hay otro tipo de películas, las de poliuretano, que estas no tienen este tipo de ventajas. Entonces, las películas de poliuretano, eso es importante que siempre tiene que haber un apósito primario. En los hidrocoloides lo podemos dejar como si fuera apósito primario, secundario y terciario. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Si ponen una película de poliuretano, pues y si hay infección ahí en el sitio, pues van a hacer un cultivo bacteriano y se les va a complicar la herida. Entonces, la diferencia entre estas dos capas, los hidrocoloides, pueden servir como barrera primaria, secundaria y terciaria, pero el poliuretano solamente puede servir como barrera terciaria. Tenemos ácido hialurónico, que en este proceso nos ayuda mucho cuando ya está el tejido sano. En heridas infectadas no funciona. ¿Por qué? Porque las bacterias terminan por inhabilitar, por así decirlo, el ácido hialurónico. Entonces, si tuviéramos una herida infectada y ponemos este tipo de apósitos, pues estamos tirando dinero a la basura porque no va a funcionar. El alginato cálcico, me gusta mucho usarlo. Por lo regular lo uso en heridas donde ya no es tan grande la infección, pero hay mucho espacio el cual tiene que llenarse con tejido de granulación. Entonces, aquí este tejido, este apósito es derivado de algas marinas. Entonces,
tiene ácido alginico. Entonces, este ácido alginico, cuando va absorbiendo exudado, va liberando calcio. Entonces, el calcio nos ayuda a que empiece a regenerarse bien, bien, bien la herida. Entonces, es algo que nos va a ayudar a que haya una correcta granulación en la herida. El colágeno es muy, muy, muy importante cuando tenemos un tejido de granulación estancado. Entonces, el colágeno, por lógica, nos va a ayudar a que el tejido suba correctamente y nos dé una mejor herida. Por último, tenemos estos dos. En lo personal, nunca he usado un apósito de carga iónica, pero he visto artículos en los que los han utilizado y les va muy bien, pero cuando lo ponen con apósitos de alginatos cálcicos. Entonces, ¿qué característica? Estos tienen zinc, magnesio y clorofila, que van a ayudar a potenciar la acción del alginato de calcio, porque ayudan a la producción de fibroblastos y colágeno. Y por último tenemos los carbón activado. Entonces, el carbón activado nos ayuda principalmente a absorber el mal olor de las heridas. En lo particular lo veo un poco innecesario utilizar este apósito. Tampoco me ha tocado usarlo, pero por lo regular no es que el perro se ande quejando mucho por el mal olor. Y por lo regular los que se quejan más son los propietarios. Entonces, si tenemos una correcta elaboración de un apósito, pues muchas veces no hay mal olor. Obviamente, si tenemos una herida súper exudativa y nada más pusieron un apósito de plata y unas gasas, se les va a humedecer todo y va a ser un olor muy, muy fuerte para el propietario. Entonces, si hacemos un buen acomodo de los apósitos, poner buen material de absorción, buena protección con algodón, gases, entonces no tiene que haber mal olor. La herida per se sí va a oler mal, eso es muy importante, pero ustedes son los que van a estar en contacto con la herida, no el propietario. Entonces, algo muy, muy importante de este apósito es que no lo corten. Si llegan a utilizarlo en su manejo de heridas, no lo corten, porque al cortarlo empieza a salirse el carbón activado del apósito, empieza a manchar la herida. Entonces van a quitar el vendaje y la van a ver negra, entonces se va a pigmentar y va a tardar en pigmentarse, entonces mejor ni la cortes. Entonces, estos que vimos son los tipos de apósitos más comunes. No tiene caso repasar los 20,000 apósitos que existen, porque les estoy dando lo más común y lo más fácil de conseguir aquí en Guadalajara. Después, pues ya era toda la parte teórica, vamos a decirlo. Ya vimos los tipos de apósitos, ya vimos cómo se crea un apósito o un cambio de vendaje, una cura. Ya vimos los tipos de heridas, ya vimos cómo abordar una herida. Entonces ya vamos a empezar a ver los casos clínicos. De casos clínicos les puse tres nada más también para no irnos muy, muy, muy largos en la plática. Entonces, el primer caso es chaparro, Draco. Draco es un bull terrier, se ve muy, muy gordito porque lo está. Este perro tiene hiperadrenocorticismo y tiene hipotiroidismo. Ahí se ve flaco, pero pesa 40 kilos y es un tanque de guerra este perro. Entonces, este chaparro llegó con nosotros porque tenía un historial de que hace 7 días le hicieron una extracción dental. Las heridas que tenía las tenía en el dorso. Aquí tenemos el diagrama dermatológico en esta extensión de la herida. Entonces, no hubo que reducir mucho. Si se le practicó un procedimiento quirúrgico recientemente y tiene heridas en el dorso, pues es una quemadura por tapete térmico. Esto es muy, muy importante también, el uso de los tapetes térmicos en cirugía. Lo ideal es no utilizarlos. Ya venden productos que son tapetes al vacío o aislantes para que el paciente no pierda temperatura. De hecho, si algún día tienen la oportunidad, algunos tapetes térmicos mencionan que no se usen en pacientes que van a estar estáticos. ¿Por qué? Porque pueden crear esto, una quemadura térmica. Entonces, el paciente en el examen físico no tenía alteraciones en las constantes. Su lesión era aproximadamente de 17 centímetros sobre todo el dorso y ya había tejido necrótico sobre la herida. Entonces, yo por lo regular este es un formato que uso para mostrárselo a los propietarios.
ya se los imprimo con las especificaciones, con todo lo que vamos a necesitar. Entonces, pues, me gusta que sean visibles y un poco amigables para que los propietarios también como que entiendan, no nada más llegar y hablarles en chino sobre qué vamos a hacer. Entonces, es un poco más amigable para que el propietario se entienda. Ah, Draco, empezamos con un desbride quirúrgico y le propusimos pasar una cicatrización de segunda intención en ambiente húmedo. Como su herida no se veía contaminada ni muy, muy, muy grave, tenía una quemadura de segundo grado, entonces los cambios de vendaje los podíamos hacer cada 5 días sin problema. Ese 2 en asterisco significa que los cambios de vendaje podían variar dependiendo de cómo veamos la evolución de la herida. Eso es muy importante, que siempre hablen bien con el propietario, porque no sé, si nada más le dicen, no, le vamos a cambiar 2 cambios de vendaje y ya va a quedar listo. Entonces llegan los 2 cambios de vendaje y el propietario te dice, oye, pues qué onda, la herida todavía no termina. Entonces siempre, siempre tengan esa comunicación de que una herida se va a ir influenciada por lo que ya vimos, la edad del paciente, si está medicado, si es muy, muy activo el perro y se arranca los vendajes, o es un sitio móvil. Eso es muy importante. Una herida en un sitio móvil va a ser muy, muy, no difícil, sino más larga de que cicatriz. Eso ténganlo en cuenta. Heridas en los codos, heridas en las rodillas, heridas en los tarsos, carpos, en las falanges. Por ser un sitio móvil, por lógica, no va a ser tan fácil que cicatrice, a diferencia de un sitio estático, el omito, el cuello, todo ese tipo de lugares. Entonces, ya volviendo al punto, de los cambios de vendaje se le dijo que iban a variar dependiendo de cómo veamos la herida. Se le propuso principalmente usar apósitos de plata para evitar una infección, usar hidrogel para mantener correcta hidratación y un vendaje de protección. Como vendaje de protección en este perro utilizamos una película, primero en forma de poliuretano y después un hidrocoloide. Entonces ahí les puse yo que era un vendaje estético con Doden, que es la marca que les comentaba que tiene mucho material de herida. Entonces, no tengo fotos del desbride quirúrgico, no sé la verdad en dónde la dejé. Estoy seguro que la había tomado, pero el día cero fue el 16 de abril. Entonces, tenemos los 2 apósitos de poliuretano. Si se dan cuenta, dentro se ve como un colchoncito. Estos tipos de apósitos son para absorber la humedad. Tienen unos colchoncitos que absorben. Entonces, por lo regular, las heridas por quemadura tienden a exudar. No sé si recuerdan cuando se cayeron de chiquitos, que en el raspón les empezaba a salir como un liquidito, lo que le llaman sanguasa muchas veces. No sé si aquí en la parte del centro también se le llama así, pero es como el exudadito ese que te sale. Entonces, recuerden que las heridas por quemaduras o por abrasiones tienden también a exudar. Entonces, dentro que tiene, el apósito primario es de plata, apósito secundario y terciario, se le puso este apósito de poliuretano con una esponja absorbente. Y aquí tenemos una foto de él, la característica cola de rata en los hipotiroides, el sobrepeso también que es común. Y como protección lo que hice fue ponerle unas gasas. ¿Por qué? Porque el perro le gusta mucho tirarse en el pasto y voltearse y andar jugando. Entonces, eso nos platicó la propietaria. Lo que hicimos fue poner unas gasas con unos puntos de soporte y las trenzamos las gasas. Las gasas no tenían otro fin más que proteger el apósito de que no se le cayera o se despegara por estar jugando en el pasto. Después tenemos su segundo cambio de vendaje que fue dentro de 4 días. Aquí tenemos el tejido que se ve un poco alrededor de los rojos intensos que ya estaba cicatrizando correctamente. Lo que se ve rojo intenso en las heridas, no sé si se ve mi cursor, quiero pensar que sí. Todo esto que se ve rojo es tejido que está granulando. Entonces, este tejido, pues, mira que descubrí una opción. Entonces, este tejido es tejido que está granulando, es tejido que está cicatrizando por segunda intención. Se me perdió la del desbride quirúrgico, pero en el desbride quirúrgico tuvimos que quitar completamente este pedazo que llegó hasta el tejido muscular. Entonces, eso que se ve en el fondo es el tejido muscular. Entonces, quedó un hueco de aproximadamente 5 por 7 centímetros y la extensión de la herida. Entonces, así es como se veía a los 4 días. ¿Qué fue lo que utilizamos? De igual manera, poner hidrogel, apósito de plata y las películas de poliuretano. Al 9.º día,
que vino a cambio de vendaje, así se veía la herida ya. Ya tenemos bordes epitelizados, tenemos estos dos puntos de tejido que falta que se cierren, un tejido de granulación amplio, y vean cómo está la herida ya primaria, vamos a manejar a la más profunda que teníamos. Ya el tejido está cerrando completamente. Esta herida medía 6 centímetros por 4 de ancho, entonces redujo 1 centímetro de alto y 2 de ancho. Entonces vamos por un camino. Pero recuerden que este perro era hipotiroideo y tenía hiperadrenocorticismo. Entonces recuerden que estas dos enfermedades retrasan mucho la cicatrización. Pero aquí está la prueba de que el manejo avanzado le está ayudando al cuerpo a que salga más adelante. Después tenemos el 15 de mayo, que 15 días después, al 15 días, perdón, después del día cero, que fue el 1 de mayo, vean cómo está la cicatriz ya. Terminó de cerrar completamente. Entonces, en 15 días un paciente con hiperadrenocorticismo y con hipotiroidismo cicatrizó correctamente una herida de 17 centímetros de extensión, y una de las heridas pues tuvimos que hacer un desbride demasiado profundo por la seriedad de la quemadura. Entonces, el manejo avanzado nos ayudó a que en 15 días este paciente pues no estuviera acudiendo al hospital más. Tuvo una pequeña ayuda el paciente. Vean la diferencia entre cómo se va al lado del médico y el tamaño del paciente. O sea, es un tanque de guerra totalmente. La propietaria es médico humano. Entonces, la propietaria consiguió terapia con células madre. La terapia con las células madre la empezamos al día 9 y la citamos hasta el día al día 15, que fue fue el día 14 que lo volvimos a citar para ver cómo iba la herida, y fue de la imagen que vimos. Al día 15 ya se decidió quitar totalmente todo. Entonces, este perrito tuvo 4 días con terapia de células madre y vimos muy buen avance. El tratamiento con células madre pues es muy costoso. Creo que vale 12,000 pesos los viales que te van. Entonces es algo costoso, pero la propietaria estuvo dispuesta a hacerlo. Entonces se realizó el manejo y en 15 días pues Draco ya no tuvo que visitarnos tan frecuente, más que los monitoreos de sus enfermedades endocrinas que tiene. Después tenemos un segundo caso. Tenemos a Valentina. Valentina tiene 2 años, es hembra, es una gatita doméstico mexicano. Valentina es una gatita que es la gatita de la cuadra. Con los propietarios solamente llega a su casa, come, se duerme un ratito y se va a seguir su rutina de vagancia. Entonces, en una de las veces que vino, pues ellos se percataron de que tenía pelmazada la cola, entonces la trajeron a consulta. Entonces, en el examen físico no vimos alteraciones de ninguna constante. En el examen dermatológico había 2 lesiones en la base de la cola, con tejido necrótico y abundante secreción purulenta. Entonces, aquí tenemos la imagen de cómo se veía cuando hicimos el primer rasurado. Y aquí esto que se ve como un hematoma, pues también era un orificio que tenía en la piel. Esta herida, la verdad, estaba muy, muy, muy contaminada. De hecho, cuando la revisé, pues hasta me dio asco el olor que tenía. Era un olor muy, muy, muy fuerte. Y entonces, la verdad, estaba muy, muy mal esta herida. ¿Qué fue lo que propusimos? Se le propuso hacer una limpieza profunda bajo sedación para poder examinar la herida. Heridas cerca de orificios naturales siempre hay que revisar bien para que no suceda alguna tragedia. Entonces la sedamos, se le hizo una limpieza profunda, se le propuso hacer una cicatrización por segunda intención hasta que estuviera óptima la herida y realizar un cierre quirúrgico primario. Los cambios de vendaje iban a ser cada 48 horas, el 2 con asterisco. En la hoja que le doy a los clientes le mencioné que si veíamos un avance positivo en la herida, se iban a ir aplazando de 4 a 5 días, dependiendo de cómo veamos la herida. El manejo que se iba a llevar era con apósitos de plata, con hidrogel y un vendaje tradicional para proteger la herida. La zona era muy, muy complicada como para poner un vendaje que envolviera, pero pues nos las ingeniamos para podérselo poner. Entonces, realizamos el rasurado correcto de la herida.
Y esto fue lo que nos encontramos. Nos encontramos dos orificios realmente grandes. Esto que se ve aquí es el recto. Esto que se ve aquí son las vértebras caudales o coxígeas. Y este es otro orificio. Esto que se ve blanquizco era la secreción que tenía. También tenía una secreción café que se parecían a las heces. Entonces, revisándola bien bajo sedación, pues ya vimos por qué había secreciones cafés con heces. Estaba perforado el recto totalmente. Entonces, recuerden, cirugías en recto y en esófago, el grado de dificultad es muy, muy amplio. ¿Por qué? Porque son órganos que no están tan irrigados, entonces su cicatrización va a ser lenta. Entonces, cirugías de esófago y de recto, por lo regular, su probabilidad de que se complique, se necrose o tarde mucho en cicatrizar es muy, muy, muy elevada. Entonces, tenemos ya una complicante en herida, tiene el recto perforado. Entonces, se platicó con la propietaria que el manejo inicial pues no iba a salir tan acorde a lo que le propusimos. Se tenía que cerrar el recto, entonces se hizo una microcirugía. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues como una, como si fuera una cirugía normal de intestino, se quitaron las secciones necrosadas y se trató de unir todo el intestino. Se hizo como si hubiéramos hecho una enterotomía. Aquí obviamente el riesgo era muy amplio. ¿Uno de qué? De que al defecar se rompieran las suturas y se volviera a salir todo el excremento por la herida. Entonces, aquí antes de realizar este procedimiento se le propusieron dos opciones. Una, amputar la cola y cerrar todo en un solo muñón y que la presión de la sutura haga que no se vuelva a abrir, que no se pudiese abrir el recto. O dos, hacer esta cirugía, cerrar el recto solamente y mediante la segunda intención darnos cuenta si funcionaba o no la cirugía. Entonces ellos decidieron realizar el cierre nada más del recto y tratar de conservar la cola. Entonces, después de la cirugía, así se veía. Tenemos ya un espacio grande, muy, muy grande, la verdad. Estaba. El pronóstico para esta gatita estaba un poco reservado en la herida. Si fracasaba esta cirugía, los propietarios tenían la opción de dormirla. Entonces, lo que sugerimos fue tratar de hacer el intento y preservar la vida del paciente. Entonces, con el Jesús en la boca, pues se fue. Y volvió al tercer día. Entonces, al tercer día, vean qué cambio ya hay en la cicatrización. Los bordes, si los ven, se ven apagados, vamos a manejar la palabra. No están vivos los bordes. Es parte del manejo del borde que les mencionaba. Pero ahorita los bordes era lo que menos nos importaba. Lo que nos importaba era el recto y que el tejido se fuera cerrando. Era lo que estaba sucediendo. El tejido estaba retrayendo. Esto que tengo aquí en las manos es como se ve un apósito de plata ya que lo retiras. La ventaja de estos apósitos es que absorben todo el exudado y se vuelven gel y tú los puedes retirar completamente y ya no hay pedacería dentro de la herida. Esto es muy, muy útil. Entonces, depende también de la calidad del apósito. Hay apósitos trenzados o tejidos y hay apósitos que vienen nada más con una película que se empieza a despedazar. Y aquí en la tercera imagen tenemos cómo rellenamos la herida con el apósito de plata. Y esto que se ve aquí son puntos de soporte para el vendaje que traía. Entonces volvió dentro de 3 días más. Vean qué bien va la herida ya. Se ve un poco mejor. Ya el tejido no se está viendo tan rojo. Lo ideal de un tejido sano es que sería como cerecita, como un rosita así. Entonces se ve muy bien el tejido. Aquí vemos los puntos que están en el recto, entonces todo va bien. No hay disidencia de puntos, entonces va muy positivo la recuperación. Entonces ya nos brincamos al día 11, vean cómo va la herida. La herida retrayó casi en su totalidad, pero dense cuenta cómo están los bordes. Son bordes apagados, los bordes no están cicatrizando. Lo que está cicatrizando es el tejido dentro de los orificios. Entonces, se les citó hasta el día 15, ¿para qué? Para realizar un cierre primario de la herida. Entonces, lo que se hizo, no hubo mucha diferencia en esta herida hasta los 5 días,
La neta, lo más eficiente es lo que se hizo, fue cortar los bordes, quitar este pedazo de piel, cortar todos estos bordes y cerrarlos en una sola intención. Entonces, ahorita Valentina tiene que ir a su retiro de puntos el miércoles para ver cómo quedó la herida, pero vean de una herida que se veía muy, muy crítico el panorama, cómo lo resolucionamos en 15 días. Entonces, obviamente, la otra cara de la moneda era que la cirugía que hiciéramos no funcionara y se siguiera saliendo las heces por el orificio que había en el recto. Entonces, aquí, pues, pensando positivamente, salió muy bien toda la proposición inicial que teníamos. Y por último, tenemos este caso clínico de Keychus. Keychus era una cruza de pitbull. Tenía 3 años. Y tenía lesiones múltiples, estaba amarrado en un palito y llegaron los demás perros con los que venían y pues, se pelearon con él, y como él estaba amarrado, pues le dieron duro con las mordidas. Entonces este perrito llegó de urgencia en la noche, decaído, con fiebre, con hiporexia, se veía muy muy mal. Entonces tenía lesiones múltiples en miembro torácico izquierdo y en miembro pélvico izquierdo y en unas secciones del pecho. Entonces cabe recalcar que el propietario dijo que esto fue hace 3 días, pero las heridas no se veían de hace 3 días. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Tejido necrótico. Estamos viendo biofilm. Aquí es un ejemplo clásico del biofilm. Ven esto, no sé si se aprecia bien en sus pantallas, pero esto brilloso que se ve aquí es biofilm. Entonces, eso es lo que tenemos que quitar. Entonces, vemos un tejido inflamado totalmente. Vemos que todo esto de tejido también va a morir y se va a caer. Entonces, es un tejido sumamente delicado. Entonces, así se veían las otras dos lesiones que tenía. Esto es en el miembro pélvico izquierdo y este es en el miembro torácico derecho, perdón. Aquí no se aprecia bien en la foto, pero toda la sección del codo es tejido necrótico. Aquí sí llega a ver un espacio que está abierto y esto también es tejido necrótico. Aquí pues ya se le cayó un trozo de tejido necrótico, pero le quedó este. Entonces vean los bordes, cómo se observan. Vean el material purulento que hay. Vean, no sé si aprecia bien el brillo, pero eso brilloso es biofilm. Entonces, aquí, este chaparro, obviamente lo primero era estabilizarlo. Yo no estuve en este tiempo en el hospital. Yo llegué cuando ya tenía 2 días en el hospital, ya con antibióticos, con todo el soporte para estabilizarlo. Entonces, yo lo que propuse fue hacer un desbride quirúrgico inicial. Entonces, según pasado esto, hacer una cicatrización de segunda intención. Pero antes de empezar la cicatrización, íbamos a preparar el lecho de la herida con una técnica de instilación de Tremolier con Prontosan, que era la técnica que les mencioné, de poner las sombritas y estar instilando antiséptico. Los cambios de vendaje inicialmente iban a ser cada 48 horas. Entonces, el 2, recuerden que es que puede variar dependiendo de cómo sea el avance de la herida. Para los apósitos, inicialmente empecé con apósitos de plata. Una vez que tuvimos un tejido muy, muy sano de granulación, lo que pasé fue usar parches de colágeno. Inicialmente, este paciente, ya que estuviera bien el hecho de la herida, se le iba a hacer un injerto para tratar de cubrir todo el espacio. Pero al final no se le hizo y terminó cicatrizando por segunda intención. Vamos a utilizar hidrogel, vendaje de protección, pues los vendajes tradicionales que eran gasas, algodón y el Betflex. Entonces aquí tenemos la imagen de Keychus, sus dos vendajes, está sobre el tercero y también en las orejas tenía muy, muy lesionadas, pero pues no eran tan relevantes esas heridas. Entonces, antes de pasar al desbride completo, se le hizo un lavado. Por lo regular, si tiene mucho, mucho tejido necrótico en el primer lavado, que es con agua agua de la llave o solución salina, y se empieza a caer todo el tejido necrótico. ¿Para qué? Recuerden que el quirófano es un sitio aséptico, entonces lo ideal es entrar con la menor cantidad de tejido no viable. Entonces, si se llega a ver, si se pueden dar cuenta, vean aquí debajo de la mesa cómo está lleno de suciedad, de pedazos de piel, de tejido muerto. Entonces,
Inicialmente así se veían las heridas. Vean la extensión de las heridas, se ven los músculos, se ven en alguna zona los tendones, hasta en la sección del codo se ven el hueso. Sí. Entonces, en esta imagen es la herida del pecho que teníamos. Entonces, se veía muy, muy, muy mal el herido. Entonces, al segundo día, así es como se veía ya la herida. Aquí vean cómo se observan las ondas que les menciono. Las ondas están fenestradas completamente, entonces cuando instilamos antiséptico se distribuye totalmente en toda la herida. Entonces, estas ondas se pusieron con ulcoderma, que es esto blanco que se ve sobre las ondas. ¿Para qué? Para que ayudaran, si había todavía tejido que podría o tenía probabilidad de morirse, pues terminara de estarse degradando. Después nos brincamos al día 7. Entonces vean cómo se ve ya la herida aquí del miembro pélvico y la del miembro torácico. La del miembro torácico ya quitamos las ondas y tuvimos una pequeña recaída. Aquí vemos un poco ya de tejido brillosito, que fue comienzo de formación de biofilm. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Pues lo tienes que retirar completamente y ya poder colocar tus apósitos. A partir de este punto fue cuando empezamos a usar apósitos de plata. A partir de este punto le quedaban aproximadamente otros 7 días de antibiótico. Lo que se usó de antibiótico para este perro, según recuerdo, porque fue en septiembre del año pasado, fue metronidazol y enrofloxacina. Entonces, fue lo que se usó. Después nos brincamos. Así es como se veía la herida del codo. Vean cómo se observa el hueso. Por ser un punto de apoyo y un punto móvil, esta herida iba a tardar mucho en cicatrizar. Y así es como se veía la herida debajo que tenía. Después nos brincamos al día 9. Vean el avance positivo que tuvimos. El tejido ya se está viendo un poquito más color cereza, pero todavía le falta. Después tenemos, vean cómo se ve la herida donde se veía un poco más el hueso. Ya se está empezando a llenar de tejido de granulación. Y la herida debajo, pues también ahí la lleva. Después tenemos el día 15, cómo se veían las heridas. Vean la herida, la que tuvo un avance mucho más rápido fue la herida en el punto móvil. Se hizo un poco gracioso eso, porque por lo regular es lo contrario. Pero por ser heridas de menor tamaño, pues también influyó mucho eso. Vean cómo se ve el lugar donde está la articulación del codo y cómo ha retraído totalmente. La herida del miembro pélvico, vean también cómo ya tiene un color cerecita, muy buen color. Y así es como se veía la herida del brazo. Vean aquí todo el tejido nuevo, que ya la piel nueva que empezó a surgir. Entonces, la idea era poner un injerto aquí, pero pues la herida se empezó a cerrar sola y ya no necesitamos utilizar esto. Al día 20 así es como se ve la herida. Vean que la piel ya es piel normal totalmente. No es tejido, no es piel nueva. Como la piel nueva es la piel que nos empieza a salir en la cicatrización. No es la piel definitiva. Recuerden que la fase de repitelación puede durar hasta años. Entonces es la cuarta fase de la cicatrización. Vean cómo se ve la herida del miembro pélvico. Se ve mucho mejor y ya está retraída muy, muy amplia. Y como esto fue del año pasado, no sé dónde dejé el disco duro donde tuve el desenlace de esta herida, pero al día 35, que dicho ya se fue a casa. Entonces, en 35 días logramos cerrar completamente esas heridas. Lo ideal era que al día 10, al día 15, se pusiera un injerto y se cerrara totalmente esta herida, pero el propietario decidió que siguiéramos con este método, ya que le fue muy bien. Entonces, fue todo el manejo que tuvimos con este chaparro. Entonces, son los casos clínicos que les quería compartir. Había muchos más, pero se me hicieron un poco más interesantes estos. Entonces, aquí hay una información de contactos en caso que tuvieran dudas o quisieran ayuda para este tipo de manejos. Creé un Instagram hace poco para estar subiendo casos clínicos. Ese es el Instagram, que es med-avanzada-b. Y el proyecto de Instagram es el loguito y de lo que se enfoca.
medicina avanzada en heridas, cirugía de tejidos blandos y ortopedia, que es por lo regular lo que más hago. Pues ahí está mi número de contacto en caso de que tuvieran dudas de cómo manejar una herida, ese tipo de problemas. Entonces sería, podría ayudarles sin ningún problema. O si quisieran comunicarse por correo, pues igual, por lo regular el correo pues lo uso mayormente para cuestiones de escuela. Soy docente en la Universidad de Cuauhtémoc, entonces por lo regular lo uso más para esos asuntos, pero pues si quisieran ayuda, pues también les podría brindar por ese medio. Entonces, creo que Andrea iba a hacer una sesión de preguntas, si es que tenían dudas. Sí, a ver, vamos a ver si hay alguna duda en el chat. Al parecer escrita no hay ninguna duda. Si alguien tiene alguna duda, por favor prenda su micrófono o escríbanla en el chat para hacérsela saber al doctor. Ok, doctor, al parecer sí están escribiendo. Un momento. Dice Johanna, dice, ¿cómo se llaman las larvas que utilizan para la larvaterapia? Sí, exactamente el nombre científico no lo conozco de momento. Pues el único acercamiento que yo he tenido con ellas es con la doctora Areni, que es la que me prestó el video para compartírselo. Entonces pues ella hasta donde la curiosidad que tuve yo de preguntarle dónde las consiguió, pues se las trajeron de Estados Unidos, que fue justamente en el congreso que fue. Entonces la verdad no tengo, no recuerdo el nombre científico de las larvas, pero son larvas criadas específicamente para este fin, para que se coman, vaya, el tejido necrótico. Entonces recuerden que no son larvas de mosca o algún otro insecto que anda volando por ahí, son criadas específicamente para este fin. Una vez que las utilizas, pues las retiras con solución o con antiséptico y se van a la basura, que es el único fin que tienen. Ok, tenemos otra pregunta de Maximiliano, que llegó un poquito tarde, y pregunta si usted mencionó algo sistémico que podamos dar como precursor plaquetario para apoyar la cicatrización. Sí, en estos casos lo que se ha utilizado es el plasma rico en plaquetas o la terapia de células madre. En lo personal, solamente he trabajado con las células madre, que era el caso de Draco que les había expuesto. Es un tratamiento muy, muy, muy caro. En lo personal, a mí sí se me hizo un poco caro, que vale 12,000 pesos. Es el frasquito que se le tiene que colocar y son cada 15 días estas aplicaciones. En lo que va al suero, la plaqueta, vaya, pues es un tratamiento fácil y económico, se podría decir. Pues necesitas los tubos, la centrífuga y realizar el proceso. Entonces, no me ha tocado trabajar con el suero rico en plaquetas, pero tengo conocidos que sí lo han utilizado y ellos comentan que les ha ido muy bien, les ayuda mucho en la cirugía. No solamente en las heridas, también lo usan en ortopedia, en tejidos blandos. Entonces, si es a razón de ellos, pues sí, tiene muy buen uso este tipo de terapias alternativas. Ok, tenemos otra pregunta, dice, de parte de María Itzel. Cuando se está trabajando con una cicatrización de segunda intención y se crea una fibrosis, ¿recomendaría retirarlo aunque haya un retroceso? Lo ideal es sí, quitarlo todo. Si tienes una correcta humedad, no se te va a crear una fibrosis, tejido fibrótico o lo que conocemos como las costras. Todo este tipo de tejidos es principalmente porque no estás teniendo un correcto manejo de la humedad. Es común que veas tejido esfacelar, que también es blanco, se podría confundir muchas veces, pero el tejido esfacelar, recuerden que es tejido necrótico alto en fibrina.
Entonces, cuando tienes este tipo de tejido, lo tienes que quitar sí o sí, ya sacrificando un poco de tejido sano en la periferia de este tejido, pero se tiene que retirar completamente siempre tejido necrótico, espacelar, o tejido con biofilm. Obviamente, al retirarlo, vas a sacrificar tejido sano, entonces, pero pues, es por un bien mayor, sacrificar un poco de tejido sano para que no se te desequilibre una herida. Ok, también preguntan, ¿qué medicamentos recomienda para el manejo del dolor? Mira, el manejo del dolor pues, es muy, muy, muy complejo, pero existe algo que se llama algoritmo de Johnson. El algoritmo de Johnson lo empiezas a aplicar desde el momento de tu desbrine quirúrgico. ¿En qué consiste el algoritmo de Johnson? Usar anestésicos locales, usar anestésicos alfa 2, que es la gilacina, desmedetomidina, medetomidina, usar receptores NMDA, que es la ketamina o la amantadina, usar AINES, ya sean selectivos, más comunes, meloxicam, Previcox, que es el Cimalhex, que es otra marca comercial, usar opioides. Algo de los opioides aquí es un poco amplio también este panorama. El tramadol en perros en heridas no funciona. ¿Por qué? Por los receptores que emplean. En gatos sí funcionan el tramadol en las heridas. Entonces hay que ver qué opioides tenemos una variedad para los receptores mu, kappa, gamma. Entonces hay muchas opciones. ¿De qué depende aquí de la opción? De lo que tú puedas conseguir. Aunque una regla básica es que para tratar un proceso doloroso, pues hay que tener lo mejor para abordarlo. Y sexto, que son los receptores GABA. ¿Qué son los receptores GABA? Pues los medicamentos como la pregabalina y la gabapentina. Quizás también es un poco complejo esto, no son receptores GABA per se, sino que son activadores de los canales de calcio para los receptores GABA, pero pues es básicamente empezar con estos seis en el momento quirúrgico. Después del momento quirúrgico, pues ya no puedes estar dando ketamina, gilacina o dexmedetomidina. Entonces, ¿qué es lo que mandas a casa? Opioides, AINES, inhibidores GABA, y ya hay otras opciones. ¿Qué son las otras opciones? El CBD, que es el cannabinoide, que es un extracto del cannabis que ayuda a manejar el dolor. Entonces, con este panfleto de estos cuatro, puedes manejar muy bien el dolor. El dolor es un estímulo no agradable, muy, muy complejo, que viene desde la percepción hasta llegar al cerebro, que pasa por una modulación, traducción. Entonces es algo muy, muy, muy complejo. Entonces diversos fármacos actúan en diferentes. Quizás el dolor es pues, un mundo de cómo abarcarlo, pero sería una charla muy interesante que podríamos elaborar de cómo mi introducción al manejo del dolor en las heridas. Pero principalmente sí, entonces serían los medicamentos para el dolor. Ok, claro que sí, podríamos organizarnos para otra plática. Y le pregunta Alejandra, ya por último, dice, doctor, ¿recomienda como un opioide para manejo de dolor los parches de buprenorfina? Son buenos, también hay parches de fentanilo que también son muy muy buenos, entonces si se tiene la oportunidad de conseguirlos se pueden usar. A diferencia de usar la buprenorfina inyectable, que muchas veces la buprenorfina puede deprimir un poco más al paciente. Entonces cuando es inyectable hay que tener cuidado de usarla en un paciente en estupor, un paciente delicado. Pero respecto a los parches, es una microdosis la que se emplea. Entonces, si puedes usarlo, sería lo ideal vaya que complementaran con opioides avanzados, vaya, vamos a decirlo, que es la buprenorfina, el fentanilo, que son opioides un poco más también difíciles de conseguir, pero mucho mejores en sus efectos, son más puros. Entonces, si se puede usar, vaya, hay que usarlo todo lo que tengamos a la mano. Ok, tenemos otra pregunta y es, ¿cómo se trata una cicatriz queloide? ¿Recomendaría el time? Se escuchó cortadito, ¿cómo? Perdón. Ok, ¿cómo trataría una cicatrización queloide y si recomendaría el time? Pues por lo regular las cicatrices queloides ya son las cicatrices hipertróficas, también se conocen, entonces
lo que se podría manejar es que muchas veces es brincarlos directamente al edge, al borde. Las cicatrices que la ves, por lo regular ya son ¿cómo decirlo? Es un defecto que hay en la cuarta fase de cicatrización, que es la reepiteliación. En esta fase, pues muchas veces, si no tenemos, si andamos arrancándonos costras o rascándonos o no dejando que la herida sea correctamente, tenemos estas cicatrices queloides o cicatrices hipertróficas, que es la cicatriz feita que nos queda como el recuerdo de una herida. Entonces, lo que se podría hacer es brincarnos directamente al acrónimo de los bordes, ya sea con cremas o productos específicos que ayudan a que se mejore un poco la queratina y todo lo que hay en ese sitio de la piel. Pero pues no sería algo realmente práctico aplicar tejido, infección, todos estos pasos. ¿Por qué? Porque ya la cicatrización que lo es, pues es una cicatrización final, ya cicatrizó tu herida. Entonces lo que se usa es mejorar los bordes principalmente. Perfecto, Héctor. Ya no tenemos más preguntas. No me queda más que agradecerle de parte de todos los chicos. Están poniéndoles muchas gracias, felicitaciones, muy buena plática. De parte de todos ellos, los oyentes y del equipo Alfa, muchas gracias por la plática y sería un honor tenerlo otra vez con nosotros para otra plática, darle seguimiento si usted está de acuerdo. Sí, claro, con mucho gusto. Muy bien, pues entonces doy por terminada la plática y pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias por asistir a todos. Gracias, doctor.